Y a partir de allí, pues llegamos a un acuerdo y vine aquí a Badajoz. Recuerdo muy bueno, recuerdo que mi padre vino conmigo y me dijo que, porque me costó bastante, ¿no?, tomar la decisión de irme de casa tan joven, y me dijo mi padre: yo vengo contigo los días que hagan falta y cuando estés adaptado yo me voy a ir. Me acuerdo que a la primera semana ya le dije que se podía ir, porque la verdad es que me trataron muy bien ya desde el primer día y pues, estuve muy a gusto, muy a gusto. Fue a la realidad de comprar Fuenlabrada. Bueno, recuerdo pues muy buenas sensaciones y muy buen recuerdo, ¿no? Y estoy muy agradecido a Hito porque fue el que me dejó debutar. Hombre, esta pregunta es que no te la puedo contestar porque no lo sé. Yo sé que aquí he trabajado desde el primer día que llegué por algún día poder estar aquí. La verdad es que el club ha confiado en mí, pero yo también he trabajado mucho, ¿no?, por estar aquí. Yo no sé si estuviera en otro club, si no tendría las mismas opciones o si las tendría, pero yo también pienso que es una ventaja estar en la peña porque confío mucho en la cantera y te da oportunidades, ¿no? Pero también esas oportunidades yo creo que el jugador se las gana. Bueno, no sé, a mí no me gusta decir mis virtudes, nunca me ha gustado, yo creo que esto es cosa de los entrenadores o la gente que me ve, pero yo diría a lo mejor mi polivalencia, ¿no? Es un jugador bastante alto que juega por fuera y puedo ayudar en otras facetas como el rebote. Y esto, y bueno, y lo que más me ha dado, yo creo que tengo que mejorar mucho en todo, ¿no? Porque soy muy joven, puede ser que tenga que mejorar mi bote, que es lo más importante por ahora, pero tengo que mejorar en todos los aspectos. Bueno, para mí es un orgullo y una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo, el entrenador confió en mí y el equipo también, y bueno, yo lo cogí con mucha ilusión, con muchas ganas y intentar hacer lo mejor posible. Creo que los canteranos llevan mucho tiempo aquí, ¿no?, y sabemos qué es la peña y qué es el club. Sabemos que es un club diferente a todos, ¿no?, y yo creo que esta filosofía, que es defender siempre al máximo todo el campo, correr el contraataque y todo, pienso que los jóvenes podemos ayudar, ¿no?, a intentar que la gente que llega nueva vea cómo se juega, ¿no? Pero bueno, yo creo que también los que han venido por ahora se están adaptando muy bien a esto, ¿no?, y por ahora cada día van mejorando y espero que sigamos creciendo. Bueno, la verdad es que si lo has dicho, fue una temporada que no cumplimos las expectativas. Y bueno, yo creo que entramos en una mala dinámica, ¿no?, y fue muy difícil salir de ella. Y ya está, ¿no? Yo tampoco quiero reprochar a nadie. Está claro que los jugadores somos los primeros que sabemos que no estuvimos a la altura de las expectativas. Nosotros trabajamos siempre al máximo para intentar sacarlo adelante, ¿no? Pienso que al final a lo mejor lo arreglamos un poco y fuimos para arriba, pero bueno, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y a ver si lo que nos pasó el año pasado no se repite este año. La verdad es que toda la primera plantilla sabe de lo que está pasando porque nos han informado de primera mano y esto lo agradecemos. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que cogerlo como dos temas separados, ¿no? Nosotros vamos a ayudar al club en lo que sea posible, pero nuestro trabajo es venir aquí cada día, entrenar al máximo y jugar los partidos e intentar ganarlos, ¿no?
Y este es otro tema, como yo digo, que se tienen que preocupar más los de arriba, ¿no? Nosotros nos tenemos que preocupar más en cada partido que toca el fin de semana. Sí, está claro, ¿no? Nosotros estamos muy ilusionados y somos los primeros que tenemos muchísimas ganas de hacer una muy buena temporada. Yo creo que hemos de ir paso a paso, como estamos haciendo hasta ahora, y también intentar que cada partido, pues, poderlo ganar o tener opciones, ¿no? No ningún partido bajemos los brazos ni nada, porque yo creo que la gente de Badalona es lo que le guste, ¿no? Aun si ganas, aunque pierdas, pero que siempre luche y todo esto. Bueno, pues la verdad es que, como un chico normal, ¿no? Pues estamos, si tenemos libre, pues con Enco, gente de la casa, ¿no? Con Jordi, con Josep, con David, pues no sé, vamos a comer juntos, podemos jugar a bolos algún día, cosas así, ¿no? Lo típico que hacemos con la gente normal, algún día también quedar con mi novia, estar con ella y para desconectar. La verdad que fue una gran ilusión para mí, me puse muy contento, ¿no? Estuve muy contento cuando la peña se interesó por él y yo pues le animé que se viniera aquí porque él también tenía ofertas de otros clubes, ¿no? Y al final se decidió por Badalona y muy contento. La verdad es que no he tenido mucha suerte estas dos últimas temporadas con tema de lesiones, pero estoy seguro que a partir de ahora vendrá una buena época para él y podrá demostrar lo que sabe. Bueno, muchas, la verdad. Lo primero que siempre digo que explicaba fue irme de mi casa de Mallorca, dejar mi familia, mis amigos de allí para empezar una nueva vida, ¿no? Y bueno, una vez estoy aquí también he tenido que dejar cosas que hacen los jóvenes de nuestras edades, ¿no? Que no poder salir cada fin de semana, no poder un día decir ahora nos vamos a algún sitio porque, claro, tienes obligaciones, ¿no? Pero bueno, yo personalmente a mí me compensa, ¿no? Dejar de hacer todo esto por hacer esto, porque la verdad es que disfruto mucho con todo esto. Yo la verdad es que estoy muy contento por los tweets que van saliendo de fans y Sedenor me hizo mucha gracia y no, yo no quiero, a ver, me da igual, pero no, tampoco es que sea una obsesión, ¿no? Si sale, sale, si no, no. ¿Un ídolo? Michael Jordan. ¿Un partido? La final de los Juegos Olímpicos. ¿Un entrenador? Mi tío. ¿Un lugar donde perderse? ¿Plato? La paella. ¿Un libro? El niño con el que estaba de raya. ¿Una canción? 14 vidas son dos gatos de Gigante Valle. ¿Y una película? Una película Diamantes de Sangre. Oh, yo estoy contento de que la gente está tan ilusionada por esto, pero como siempre he dicho, nosotros vamos a ir paso a paso, ¿no? Ahora mismo no estamos pensando en Copa del Rey, ahora mismo solo estamos pensando en el domingo, que es contra el Pamesa, e intentar ganarlo, ¿no? Yo creo que si vamos así, poco a poco, y entrenando cada día y mejorando como estamos haciendo, los objetivos vendrán solos, ¿no? Yo estoy contento y también animaría a toda la gente que viniera a vernos, pero ahora tampoco es el momento de hacerlo y cuando sí llega, ya lo vamos a hacer. No, simplemente que siempre que juguemos en casa intenten venir, porque la verdad es que tenemos que hacer que el Olympics sea una pista complicadísima, ¿no? Yo creo que si todos venimos, vamos a ser más fuertes.